Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es nuevo espacio de Locura Amores sin Freno. Se relaxe. y vamos a continuar con esto que es eh, cuentos del francés, en esto que es los cuentos de Dolingo, pero en francés. Y bueno, vamos a irnos directamente al siguiente cuento que es El Vegetariano con Vikram, ¿ok? posiblemente su esposa. Vamos a irnos directamente al normal y vamos a ver cómo nos va. Le vegetarian Le Vegetarien. Ok. Vikram est au restaurante. Vikram está en el restaurante, ¿ok? ¿O en un restaurante? Bueno, en el restaurante. Bienvenido. Bienvenido. Bonjour, j'ai une question. Eh, buen día, eh, tengo una pregunta. Je suis végétarien. Soy vegetariano. Il platos vegetarianos? Hay platos vegetarianos, ok, ok. El D, acuérdense que a veces se utiliza eh, para referirse a, a, en plural a algo, ¿vale? Y normalmente se omite en la traducción, pero significa como unos, unos y demás, ¿vale? Un, unos y demás, en cosas. Pero bueno, normalmente se, se, se omite en algunas cosas. No siempre se pone, pero varias veces sí. Ok, Big Grand quiere eh, saber si hay platos vege vegetarianos, perdón, platos vegetarianos. Oui, Nos avons de steak. ¿Sí? Oui, ¿Nos avons de steak. Es en serio. Sí, nosotros tenemos eh, bistecs, básicamente, ¿ok? eso mm, es un ejemplo, ¿vale? vale. Unos bistecs. Eh, ¿De bistec? Eh, no. Es de la viande. Je ne mange pas de viande. Es, eh, eso es eh, carne, de la viande. Por cierto, cuando pones carne, es de la viande. ¿eh? Así se escribe tal cual, de la viande, y es carne, ¿vale? Que es viande, es como carne, pero es... En fin, son cosas del, del francés que ya te vas a ir acostumbrando. Je ne mange pas de viande. Yo no como eh, carne, vale. Vale. Cram no come carne en el mesón. Le dijo que saliera del restaurante. ¿Ok? Decidió renunciar a su trabajo. ¿Qué rayos? Le ofreció un bistec. Ah, ¿Vale? oh, oui, pardon. Oh sí, perdón. Le porc est delicioso. Es en serio, también es carne, aunque técnicamente es carne de res, ¿no? Le porc est délicieux. Es Le porc est délicieux. Le porc, c'est de la viande. Le porc est carne. Oh. Je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de Nous avons des salades. Nous avons des salades. Avec du poisson. <laughs> J'aime les salades. Je sais que c'est... Euh, me gustan les salades. Ok. Nous avons une salade avec de la tomate et du poisson. Ah, pescado, bueno. Nous avons, eh, tenemos una ensalada con tomate, ok, un poco de tomate, bueno, en este caso se puede traducir aquí, y de poisson que es pescado. Y pescado. Ok, el restaurante ofrece ensalada de pescado y tomate. Je ne mange pas de poisson. Je suis végétarien. Je ne mange pas de poisson. Je suis végétarien. Ok, yo no como eh, pescado. Yo soy vegetariano. Nos du y du fromage. Eh, tenemos pan y queso. Si tuvieran unas tortillas, una, unas quesadillitas, no estaría mal. Digo. Ok, du pain y du fromage. Ok, pan y queso. ¿Vale? El du normalmente eh, es para referirse a una sola cosa y se pone como el de, pero para singular. Vale, son cosas del francés y cosas de la gramática. Très bien. ¿Y du jambon avec le pan? No. Muy bien. ¿Y jamón con el pan? No. No, je ne mange pas de viande. No, no como carne. Ok, porque vi que en esta excepción el mesedo derramó café. El mesedo seguía ofreciéndole carne, sí. Me imagino que pues, es parte de su trabajo y no tenía ni idea de lo que era un vegetariano. Ok, eh, o, no, o no tenía más bien idea de lo que era carne Ok, delicioso, delicio Ok, pescado, pozo eh, Tenemos jabón Ok, bienvenido, bienvenido Ok, eh, jamón, jabón Jamón, algo así, ¿no? Realmente mi pronunciación es malísima, bueno Pero... Vamos a continuar con lo que vendrá siendo la siguiente parte Que es la de conversación, ya saben, no interrumpo y no traduzco Vamos a escucharla Possiblement, va à repetir la de tous modes. Si vous voulez vous pouvez la en sus casas. Ou oh, d'où est En d'où est en Enfin, on va continuer. Le végétarien. Le végétarien. Vikram est au restaurant. Vikram est au restaurant. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. J'ai une question. Bonjour. J'ai une question. Ok. Je suis végétarien. Je suis végétarien. Il y a des plats végétariens Il y a. Des plats végétariens? Oui, nous avons des steaks. Oui, nous avons des steaks. Je continue à insister, vous ne savez pas ce qu'est végétarien ou vous ne savez pas ce qu'est carne. C'est de la viande. Je ne mange pas de viande. C'est de la viande. C'est de la viande. Je ne veux pas de viande. Ah, oui, pardon. Oh oui, pardon. Le porc est délicieux. Le porc est délicieux. Délicieux. Ok. Le porc c'est de la viande. le porc, c'est de la viande. je ne mange pas de viande. je ne, le, je ne veux pas la viande. de viande. Pardon. nous avons des salades. nous avons des salades. j'aime les, les salades. nous avons une salade avec de la tomate et du poisson. nous savons salade avec de la tomate et de poisson. je ne mange pas de poisson. je suis végétarien. je ne veux pas. Deux poissons, deux poissons. Je suis végétarien. Nous avons du pain et du fromage. Nous okay. avons du pain et du fromage. Ok, du pain et du fromage. Ok, du pain et du fromage. Très bien. Et du jambon avec le mm -hmm. pain Très bien. Et du jambon avec le pain Non, je ne mange pas de viande. No, je ne veux pas de bien. Je ne mange pas de bien, más bien dicho. Ok, yo tengo, ¿qué vendré? Je. Ok, eh, carne, bien. Queso, fromage. Ok, perfecto. Tenemos, avant. Ah bon. eh, no como, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Algo así. Vale, eh, mi procesión es la prueba que se pueden escuchar. Vale, vamos a continuar, continuamos y vamos a dejarlo. Por aquí, así que espero, espero realmente eh, que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, eh, si aprendieron algo, ¿no? Me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran y, por supuesto, como no me dejen en los comentarios, cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye bye.